Algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver, no con un hecho puntual de ahora, que no es una fotografía, sino que es parte de una película. Una película a la cual el kirchnerismo se aferró en su línea argumental hace muchos años y que definió globalmente un marco de convivencia y de alianza. La política exterior de los países siempre significa una alianza. Ahora, la que hemos vivido después de 12 años del kirchnerismo y que volvió ahora con estos 2 años y medio, es exactamente igual, salvo algunos matices, que la que definió la ideologización en aquel momento del Triángulo de las Bermudas a partir de Venezuela. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, Daniel también lo ha seguido mucho a esto. Y a mí me preocupa mucho más que hacer yo de investigador, que no tengo elementos, es que acá está interpelada la política exterior en el mundo global de la Argentina. La Argentina no tiene una política de Estado, política internacional en el mundo, que la ubique en el mundo global, en lugares democráticos y competitivos. El kirchnerismo no ha resistido la prueba ácida de dos datos básicos, que es democracia y derechos humanos. En la región, su marco de alianza ha estado muy debilitado y flojo de papeles en términos de democracia, ni hablar de derechos humanos. Cuando en la Cumbre de las Américas, el presidente fue en nombre del ALCA a defender a los que no podían abrir la boca, y uno de ellos era Nicaragua, que tiene preso a todos los opositores políticos y que además ha violado los derechos humanos sistemáticamente. Ni hablar de cuál ha sido su referencia en el mundo global. Fíjense ustedes que hay dos datos clave. En términos de vacuna, por tomar uno, primero desatamos un conflicto con Pfizer, pero fuimos a Moscú. Y en segundo lugar, en la invasión a Ucrania, 20 días antes fuimos a Moscú a ofrecerle a la Argentina como puerta de entrada a Latinoamérica. Entonces, es muy difícil que el gobierno, aunque haya querido, yo creo que sabía, como bien se revela hoy en los Sabía. periódicos, esa información que a la que ha hecho referencia vos recién, de los alertas. Fíjense ustedes que la Argentina tiene que agradecerle a los hermanos paraguayos que le avisen, o a los hermanos uruguayos que no lo dejen entrar, cuando en realidad sabemos todos que en este mundo global, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, o del Mossad en el caso de Israel, particularmente para la Argentina, por los atentados que vivió, siguen sistemáticamente Ahora, la ruta de todo aquello que se ha sospechado. Mario, Y resulta que es ahora te ignorar. avisaron a vos en abril, ¿no? En abril le avisaron a la Argentina. Entonces, Ahora. acá tenemos un problema serio, Luis. Y es un problema. Primero, ¿cuál es el mundo? Por eso yo cité al canciller. ¿Con quién habla el canciller? ¿Habla con cancilleres de otros países? Citó a la embajadora de Venezuela en la Argentina. Le exigió una explicación, atendiendo que la empresa es una empresa aérea oficial del gobierno de Venezuela. A ver, ¿tenemos alguna referencia a la comunidad internacional de inteligencia que tenemos que decirle a los paraguayos que nos avisen? ¿O es cierto que le avisaron antes Ahora, al Mario, gobierno argentino de lo que estaba dando vuelta? la pregunta ¿es ignorancia? ¿Fue ignorancia? ¿Ignorancia original, primaria? ¿No se la vieron venir? ¿Estaban en Narnia? ¿O es complicidad? ¿O es ignorancia y No, yo complicidad? creo que, bueno, si te pones a pensar que la Argentina, en este triángulo de las Bermudas, ha pasado por todas las cosas que te puedas imaginar, desde repudiar el vínculo internacional con los Estados Unidos, a pasar a los atentados de la AMIA con otros gobiernos, a pasar al atentado de la embajada, a pasar después de hechos de corrupción, como cuando vino Antonini Wilson y entró con las valijas con el dinero para una campaña electoral. Si nos acordamos de un ex embajador que creo que está atravesando un problema de salud, que denunció una embajada paralela en Venezuela. Si recordamos nosotros lo que fue después el acuerdo con Irán, el memorándum, recordamos que murió un fiscal. En la Argentina la palabra AMIA no puede ser
igual a una marca de camisa. Es decir, que en términos de información, de alerta, esa palabra sonada en términos de acuerdos de inteligencia y de información te hace abrir los ojos inmediatamente. Entonces, entre la complicidad y no darse cuenta o la mala gestión, casi no hay distancia. Importa muy poco cuál de las dos es, porque las dos producen el mismo efecto. Y es que el kirchnerismo vació a la Argentina de una política exterior global como política de Estado. Lo que tenemos es una política exterior del kirchnerismo, una alianza del kirchnerismo, que ha superado inclusive la prueba de los 4 años del gobierno de Cambiemos, que a pesar de haberse perdido, pero ellos regresaron al canal Volver, buscaron a sus viejos aliados. Es más, Daniel puede hacer algún aporte, esto es más largo, en algún momento a mí me apasiona mucho. Fíjense que ahora están desesperados por subir a los BRICS. Sí. Los BRICS ya no existen más como eran antes. Claro. India tiene un problema con China. Ya no era lo mismo de China, Rusia, India, Brasil. Mario, es absolutamente distinto. Una breve interrupción para decir, ¿cómo está la causa en este momento, Daniel, Luis? ¿Cómo está la causa? Bueno, el juez, lo que decíamos antes, la fiscal tiene que decir qué objeto procesar. ¿En las próximas horas? Lo tiene que decidir ya. Bueno, han trabajado durante todo el fin de semana porque hay un pedido de los diputados Milman y López Murphy para que los imputen a Aníbal Fernández y al titular de la AFI. Yo no sé si por este dato de Van der Kolk también tendrían que pedirle explicaciones a Cristina Camaño, que fue la que tuvo la inteligencia hasta el... Porque el lunes coincidió la llegada del avión con el cambio de la intervención en la AFI, ¿no? ¿Y vos al juez lo ves con ganas de investigar en profundidad? Yo al juez lo veo con ganas de ir en la dirección correcta, es decir, no descartar ninguna hipótesis desde el primer momento. Y aparte está la DAIA como querellante, ha sido presentada como querellante. Incluso está la posibilidad de que la DAIA en el futuro y de Estados Unidos pidan el embargo del avión. 800 fojas ya tiene la causa, Luis, y lo que se define esta semana es si terminan imputando a el piloto iraní. Y lo que decían en el entorno del juez es que él está convencido de una hipótesis determinada. ¿Cuál es la hipótesis? A mí me parece, por las medidas que está tomando, Daniel seguro coincidirá, que es esta, que estaban acá presentes para tareas de espionaje. Que estaban acá presentes para tareas de espionaje. ¿Alguna duda vos? ¿Vos crees que sí también, que estaban acá presentes? Yo creo que se paró, digamos, la instalación de una base de operaciones, ¿no? Porque el fiscal... ¿Qué? ¿Qué? A ver. Claro, el fiscal Nisman denunció en el año 2011 cómo opera Irán. Y él anticipó datos de un frustrado intento de atentado contra el aeropuerto de Nueva York. Y ahí dijo cómo usaban las empresas comerciales y las aerolíneas para hacer espionaje. Como pantalla. Entonces, acá se estaba intentando hacer lo mismo y por lo menos hasta ahora parece que se lo paró. Pero Luis, perdóname, desde la AMIA, desde la embajada, desde Nisman, la muerte de un fiscal, desde el memorándum con Irán, nada puede estar más en primer orden en términos de los servicios de inteligencia de la política exterior que esa palabra, Irán. Es decir, es absolutamente imposible en un mundo tan complejo, a donde además recuerden ustedes que en un momento dado, hasta Cristina Fernández querían que en el 5x1, cuando discutían la política nuclear, incorporaran a la Argentina. Nosotros no tenemos estatura para esa discusión. ¿Recuerdan ustedes? Sí, querían sí, sí. que metan a la Argentina Yo lo recuerdo. Para discutir eso. Entonces, ahora, yo creo. ¿Quién cuida a los argentinos? No, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Yo quería... Te voy a decir más, la palabra clave. Yo no estoy pensando, guarda, puedo equivocarme, los que están ahí tienen más información. Yo no estoy pensando que el avión venía, que hay que buscarle una bomba al avión. No estoy pensando que al avión ese hay que buscarle a ver si arriba traía una carga explosiva o bajar. Lo que creo es que hay una política de connivencia. Así como en otro lado te dijeron, vos por acá no entrás por las dudas, así como las empresas le dijeron, yo a vos no te doy petróleo, no te doy combustible por las dudas, le dijimos, ¿cómo hace la Argentina para salir del Triángulo de las Bermudas, del cual fue fundador? Entiendo. Del cual se siente cómodo. Entiendo. Es muy difícil. Y
Y esto, Mario, para ir a algo más general, ¿no forma parte del desconcierto del gobierno, desde el gobierno? Porque, a ver, a mi entender, bueno, no sé si, a ver si usted, ¿no están atravesados por un ideologismo de un lado, falta de gestión del otro? Para tomar una decisión, las chicas, las grandes, tienen que consultarse entre Alberto Fernández, Cristina Fernández, Massa. ¿No es un descalabro el gobierno este, un desbarajuste? No, la política exterior de la Argentina no existe. Existe la política exterior del kirchnerismo, que está priorizada por el ideologismo, obviamente. Pero en segundo lugar, no hay gobierno, hay un desgobierno. Además de la inoperancia, además de la falta de objetividad, de trabajo, de información, de cruzar información y todo esto, fíjense ustedes que le han sumado a la incertidumbre global. Estamos hablando de un lunes 6, hoy estamos a 17, ya van 11 días. Fíjense ustedes que este mismo hecho no ha ocurrido ni siquiera con los países amigos de ellos, si este avión hubiera dado una vuelta. Es decir, que la Argentina en estos temas no es una rara avis, es un tema singular, porque acá se trató de la muerte y de la vida durante muchos años. Sí, Daniel, ¿no? Sí. No, para contribuir al tema del desconcierto, ¿no? Acá hay dos líneas claramente, porque Conviasa firmó un acuerdo con la ANAC para aumentar... Conviasa es la aerolínea de bandera de Venezuela. La aerolínea de bandera, sí. Que también está embargada por el gobierno de los Estados Unidos. Migraciones, el ORSNA y todos los organismos que dependen de la Cámpora no reaccionaron del lunes. Recién el viernes la Policía de Seguridad Aeronáutica fue la primera que puso una alerta y dijo, miren, están todos... Bueno, perdón, no solamente no reaccionaron. Los chicos grandes de la Cámpora son expertos en fugas, ¿eh? Se escondieron desde Guado de Pedro a la responsable de, ¿cómo se llama?, de Migraciones. Pasando por... hoy Diego Cabo te escribió una nota. Hay como 15 instancias y 15 áreas, y todas dependen de la Cámpora. No dijeron ni mu. Pero Luis, el ministro de Seguridad dijo que él tenía percepción, no información. Y estamos hablando de una persona inteligente. Bueno, un jefe de la inteligencia tiene información, no percepciones. Agustín Rossi. En segundo lugar, claro, ¿cómo no va a aumentar la incertidumbre con el pasado nuestro si además el gobierno se escondió? En vez de festejar su vuelta de la Cumbre de las Américas, se mandaron debajo de una mesa. El jefe de gabinete dijo que estaba todo bien. Ninguno ha ido. El ministro del Interior, del cual depende Migraciones, no apareció ni en la esquina. Pero lo que yo... Ministro de Seguridad dijo primero que eran terroristas y después se fue a festejar con las leonas. Sí. ¿En qué país estamos? No, bueno, hablando en qué país estamos, fue sorprendente ya en materia económica, porque esta semana va a venir una semana con el dólar, con el tema de la inflación, va a ser tremendo, con la falta de dólar que hay en el Banco Central. Uno de los pocos dirigentes que defiende al gobierno es Luis de Lía. Escuchen o miren, no sé si lo escribió o lo dijo, es un audio, ¿no?, de Luis de Lía defendiendo la política económica del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, yo digo, ¿cómo manejaba en tiempo de Cristina, cómo manejábamos la inflación? ¿Vos te acordás? Con Moreno poniendo una 9 milímetros arriba de la mesa, contado por él al gran público, y con algunos compañeros sentados arriba del INDEC mintiendo los números. 5 minutos. Increíble, ¿no? El único defensor, o uno de los pocos defensores que tiene Alberto Fernández, Luis de Lía. El gobierno está complicado, ¿no? Sin poder, peleándose todos contra todos. No sé cómo se ve desde las bancas de la oposición, Mario. Bueno, yo creo que ahí ellos han tenido una mutación, ¿no?, en términos de las alianzas dentro del gobierno. Pero el gobierno está viviendo un combo de lo más peligroso en un tobogán que va a una velocidad de descenso muy fuerte. No solo la inflación, la venta de bonos que se hizo esta semana, la disparada de la brecha cambiaria que existe en la Argentina y la irrelevancia en el mundo que ha adquirido el país. Es de una magnitud grande, más que significativa. Entonces creo que hoy lo hemos escuchado ayer, ¿no?, al presidente cuestionando a la oposición. El otro día nos dijo desde Rosario que nos ocupemos nosotros del tema de la reforma judicial,
en vez de ocuparnos de esto. En realidad siempre vuelven al mismo camino, el tema de la justicia, que es lo que lo obsesiona con el tema del pasado, ¿no? Y con la impunidad. ¿Y Mario? Entonces, yo no creo que vaya a haber una bomba en la Argentina mañana. Lo que sí creo es que se ratifica una política del kirchnerismo que, salvo la interrupción de los 4 años que nos volvió al mundo de alguna manera, con algún grado de civilización y de diálogo, 14 años han vuelto a la película del pasado, ¿no? Uh-huh. Al mismo triángulo que los llevó a convivir con Venezuela y inexplicablemente ahora, con Irán. Ahora, Mario, hay una situación de hartazgo en la gente y le están pidiendo a la oposición, primero, que no se peleen y segundo, que empiecen a estudiar para hacerse cargo de las cosas. Y le piden definiciones concretas en temas como los piquetes, por ejemplo, o en temas como los subsidios del Estado, que el otro día hubo diferencias entre Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, alguno dice que... No sé qué diferencia hubo. Y con el tema del subsidio, ¿De cuál? Del subsidio a la cultura. ¿Alguno...? No, 50 años era un disparate. Un disparate en un país que no sabe mañana qué va a pasar con la economía y además esos subsidios... Se abstuvieron entonces, ¿no? A fin de año. Nos abstuvimos porque obviamente existe hace muchos años y no hay otra manera que no sea tanto la cultura. Lo que no hay es el curro, por otro lado. Claro. Pero de cualquier manera, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, la oposición no le pidas un programa de gobierno para hoy si mañana no sabe cuánto va a valer el dólar. La oposición sí, lo que tiene que hacer es ordenar sus prioridades. Obviamente, puede haber debate, no hay miradas iguales, pero el tema es con qué envergadura tiene eso, porque si nosotros nos peleamos de la misma manera, que es un escandalete el poder, la gente nos va a ver como un espejo y no como la contracara. Mario, y la sociedad necesita tener esperanza, necesita tener confianza. Y eso depende mucho de nosotros. Mario, muy agradecido por el contacto. Feliz Día del Padre. Un gusto, igualmente para todos ustedes. Muy bien. Ya que los tengo acá, antes de ir a una reacción, a un informe que hicimos en la cornisa y que hay buenas noticias, que tiene que ver con Costa Esmeralda. Luis, Silvina y Daniel. Está complicada, Cristina, ¿no?